quieres estrellarte y aceleras el tornado, lo quieres todo ya en tus manos, como aquella furia que te reveló el amor, como aquel estigma que una vez desechó el dolor. ¿Logroñese está vivo o está muerto? ¿Logroñese es vivo, Can? No sé, me parece imposible después de semejante explosión. Además, no, vos fuiste el que estuvo ahí, así que mejor que vos no lo puede decir nadie. ¿A qué viene esta pregunta, Oscar? Nada, la verdad era un chiste. Lo que pasa es que están sucediendo situaciones que yo llamaría impensadas. Entonces, claro, el ser humano busca respuestas locas, impensadas también, para encontrar alguna explicación a todo esto, nada más. Gracias, Renaudo. Bueno, me alegro que te haya servido la información. Y a mí no me alegra, pero bueno, no importa, está bien. Celebro que estés siempre regresando. Bueno, gracias, lo tomo como un cumplido. Bueno, permiso, no, chao. ¿Pasó algo, cara? No, nada importante, no. Bueno, quería hablar con vos. Tenemos mucho por hacer, ¿eh? Sí, seguro. Yo te quiero preguntar, ¿tenés manejado todo de la cuestión de Atrum? Porque no sería nada bueno que nos explote la bomba justo en este momento, ¿eh? Está todo arreglado eso, ¿sí? No hay problema. No. Sí. Decime, ¿qué te pareció Victoria? No le caí muy en gracia, pero... Bien. Bárbaro. Sí, te va a perseguir. Y está bien para nosotros porque vas a tener mucha prensa. Estuve leyendo algunas repercusiones de la entrevista y hay de todo. Y va a haber de todo. No te imaginas todo lo que va a haber, pero no me preocupan los medios. Tenemos otra fuerza nosotros. Entonces te quería consultar. Estoy preparando algo grande. No está confirmado todavía, pero me lo van a confirmar. ¿Cómo te ves hablando en público, con mucha gente en pleno corazón de la matanza? Decile a la señora San Martín que estoy reunida, que después la voy a ver a ella. No le digas con quién, obviamente. Sí, la señora está un poco ansiosa. No sé si me entendés. Sí. Permiso. De verdad, yo me puedo ir. No, quédate. Sígueme contando, ¿sí? Por favor. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, Victoria, vos me hablaste de mi papá. Hablaste de Pirra, ayer hablaste de Atrum en tu programa. Sí. ¿Tenés alguna información nueva para aportar? Sí, ayer hablé con la Machi Teresa. Sí, la conozco. Ah. ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué tipo de reunión es esta? ¡Suélteme! ¡Usted me toca a mí el brazo! ¡Ya me dijo que está reunida, pero esto no es una reunión! ¡Yo soy la esposa de Andrés Bilbao! ¡Esta señora! Señora San Martín, yo sé que no tengo que darle ningún tipo de explicación, pero ya que me las está pidiendo, le cuento con mucha amabilidad que yo convoqué a la doctora Esteves para hablar sobre un tema muy grave, Atrum. Así que si usted puede y quiere esperarme, con mucho gusto me reuniré con usted después de terminar con ella. ¿Sí? Buenas tardes. Contame, por favor. ¿Le hicieron muchas preguntas? No demasiadas. Escucharon con mucha atención. Y me parece que comprendieron todo desde una clara postura filosófica ante la vida. No me sorprenden que hayan tenido un hijo como Andrés. Hay que extremar los cuidados alrededor de Andrés. Sabemos quién está enfrente, quién es su enemigo. Ah, hola. Hola, Tomás. Hola, ¿qué tal? Bueno, traigo buenas noticias. Encontré a Elena. Está a resguardo. Bien. Bien, es una buena noticia. Ojalá está organizando una suerte de lanzamiento político para Andrés en La Matanza.
una cosa más masiva. No se preocupe que no lo vamos a dejar solo. ¿Pero que Andrés va a viajar al sur? Eso no está confirmado. Y demasiada exposición puede traer consecuencias inevitables. El asunto del sur me ocupo yo. Si extremamos las medidas, posiblemente no sean inevitables. Cuando hablo de extremar cuidados alrededor de Andrés, me refiero a su capacidad de asimilar y comprender los cambios que se van a suceder. Aunque en cierta medida ya todo es inevitable. Discúlpeme, pero usted me dijo que la señora Sucre estaba reunida... con una representante. Y en realidad la señora Sucre está reunida con una y usted me dijo un. ¿Por qué me mintió? ¿Por qué elige mentirme? ¿Me oculta algo? No le oculto nada. ¿Seguro? Seguro. No le creo. Discúlpeme, pero no le creo. Me contesta de una manera que parece una conversación de... Además, estoy parada aquí hace tanto tiempo y nadie me ha ofrecido un vaso de agua, un té, algo. Tiene razón. ¿Qué desea tomar? Una infusión. ¿Un té? ¿Agua? Agua. Perfecto. Ya le traigo. ¿Mineral? Sí. Permiso. Sí, yo lo conocí a Ricardo, a tu padre, cuando estaba en pareja con Oscar. Oscar lo admiraba profundamente y secretamente. Ricardo era exactamente lo contrario de lo que es Oscar. Por eso lo quería imitar, quería ser como él. Hasta que en un momento, y no sé por qué, pasó de ser su objeto de admiración para convertirse en su objeto también de odio. Atrum. Yo creo que ahí está la clave de todo. ¿Y cuál es la clave? ¿Qué es lo que vos sabés? No, la verdad es que no lo tengo tan claro. Yo sí tengo claro el proyecto original, el proyecto que idearon mi papá junto con los pueblos originarios, y Andrés Bilbao está yendo hacia ese lugar, está buscando ese origen. Por eso estaban el otro día en la sede, los sí, dos. Sí, por eso. Te queremos pedir, yo te pido, y él también te quiere pedir, que no te sumes a esa información, porque la comunidad no tiene nada que ver con todo eso. Está bien, pero yo no tengo la menor incidencia sobre el contenido de los noticieros. Igual voy a hacer todo lo que pueda, pero... es así. Ok, está bien. Bueno, muchas gracias. ¿Vas a salir por ahí? Sí. ¿Querés que llame seguridad? No hace falta. ¿Seguro? Seguro. Bueno, sí, evidentemente no. Seguro que no tenés mucho tiempo, pero yo quisiera en algún momento hablar de mi papá. ¿Cuándo podamos? Ayer me dijiste que a mi papá lo habían matado y siempre se dijo que había sido un accidente. Yo quiero hablar de eso, por favor. ¿Cuándo podamos? Ok. Chao. Chao. Gracias. Nos vemos. Acá no voy a hablar con vos. Si querés, llámame. Señora San Martín, la señora Sucre la está esperando. Aquí tiene la agüita. Estas cosas hay que pensarlas previamente, Oscar.
Pero sos un candidato político. ¿Qué, sí. ¿Qué pretendía? No soy un candidato político en construcción. Si seguimos precipitando el proceso, lo único que vamos a lograr es que me... Disculpen la demora, pero estaba actualizando mis carpetas por internet. ¿Qué carpeta? La de los perfiles sociológicos. Hace años que la ciencia política trabaja en estos perfiles para ayudar a elaborar una propuesta popular. Andrés, de esta manera nos garantizamos llegar a todos los sectores de la manera en la que a cada uno le interesa que le hablen. Magia, ¿no? ¿Y vos te preocupabas? ¿Pero cómo no me voy a preocupar, Oscar? Si el que se va a subir dentro de un par de horas delante un montón de gente soy yo. En los papeles todo es fácil. Bueno, está bien, preocupate, pero que no se note el músculo, que no se te frunza el ceño, vas a quedar arrugado. ¿Me lo calmas un poquito? Voy a hacer lo posible. Pero sin pastillas, ¿eh? Quiero que estés lúcido como cuando estuviste con Victoria. Bueno, los dejo en esta oficina. Además de construir políticos, tengo casos jurídicos que atender. Adelante. ¿Qué te pasa? No me gusta nada esto. Entiendo perfectamente que no te...